Bueno, hablamos entonces ahora con el vicepresidente primero del gobierno, Abel. ¿Cómo han concebido este verano en la capital? Capital extendida, porque siempre julio, agosto no son 2 millones, son 2 millones y un poco más que están por acá, por la Habana. ¿Cómo, bueno, ya veíamos ahí algunas de las opciones, pero cómo lo han concebido? ¿Cuáles son los aseguramientos? ¿Qué opciones fundamentales han estado ustedes potenciando para estos 2 meses del verano? Sí, es así, Randy. Como aparece en el material que acabamos de ver, y como ya es tradicional, la capital se apresta a recibir esta jornada de verano de manera amplia, y decimos amplia porque precisamente este año 2017, como se explicó en la mesa redonda de ayer por los compañeros de la juventud, es un año en el que tenemos importantes conmemoraciones y celebraciones que rememoran grandes momentos vividos y protagonizados por nuestro pueblo y también liderados por nuestra generación histórica de la Revolución, y entre ellos pudiéramos estar hablando del 64 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, o alguna de las motivaciones a las que se refirieron en la tarde de ayer, que tiene que ver con la celebración del Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes o el 55 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Son de las principales cuestiones que nos permiten llevar este verano hacia todos los espacios públicos de la capital, de manera tal que pues, logremos un verdadero disfrute de la población en función de la recreación y de las cosas que ahí se van a estar ofertando. De ahí la existencia en cada uno de los municipios, en cada uno de los consejos populares, de los barrios, de un amplio y balanceado plan de actividades al cual van a tributar todos los organismos, las instituciones, como explicaba Mirú hace un momento, que radican en cada uno de los consejos populares en función de lograr la sana recreación y la mejor diversión de nuestra población, siempre rectoreados por el grupo municipal y el grupo provincial de recreación en cada uno de los territorios. Entre las principales actividades que usted nos preguntaba que se van a estar realizando de carácter provincial, pudiéramos señalar la Expoferia de La Habana en Expo Cuba, Que comenzó hoy, ¿no? comenzó hoy precisamente y tiene su culminación el próximo domingo día 9, y que además de exponer los principales logros en el ámbito económico, productivo y social de nuestra capital, también cuenta con una variada opción de recreación y cultural, así como ofertas gastronómicas en función de los que allí van a estar visitando durante todos estos días. En La Habana resumida ahí en el pabellón central de Cuba. Así mismo, en esta ocasión estamos ocupando 10 pabellones de 10 los de pabellones. Cuba. Una gran feria allí con un gran esfuerzo de los trabajadores de Expocuba también en función de lograr el disfrute de la población. Pudiéramos hablar de la fiesta de las artes, que ayer se refirieron aquí, que se va a estar desarrollando el próximo viernes en toda la rampa capitalina, en 23, desde 12 hasta el Malecón, con la presentación de libros fundamentalmente, la participación del libro fundamentalmente, y también las ofertas gastronómicas acompañando todo lo que va a estar sucediendo ahí, que tiene su culminación a las 10 de la noche con un gran concierto también en la tribuna antiimperialista para el disfrute de los jóvenes y de todo el que así lo desee. O de las múltiples actividades que vamos a estar realizando también como homenaje al Día de la Rebeldía Nacional. El día 25 estamos planificando una velada o una gala político-cultural en función de esta conmemoración. El día 24, 25 de julio vamos a estar realizando también un bailable en la tribuna antiimperialista. Se va a estar realizando entre el 26 y el 29 la segunda edición del Festival de Música Electrónica Electrosol en Brisas del Mar, allá en las playas del Este, donde se han preparado todas las condiciones para. Es la segunda edición de ese festival, ¿no? Es la segunda edición de ese festival. En agosto regresa la serie de béisbol al latinoamericano, que se convierte en una fiesta también para todo nuestro pueblo capitalino. Y con él regresa también el carnaval habanero en la tercera y cuarta semana de agosto, es decir, los días 18, 19 y 20, y 25, 26, 27 de agosto vamos a tener el carnaval en el Malecón Habanero. Igualmente, el día 2 de septiembre, que es sábado, vamos a estar realizando el carnaval infantil. Actividad esta que para nosotros es de las más bonitas y de las más nobles, con la presentación de comparsas infantiles que van a tener lugar en el momento final ya Del del verano, ¿verdad? verano. Así es, igualmente se van a estar incrementando las ofertas que se ha explicado aquí en los 73 combinados deportivos que hoy tenemos en la ciudad, llevándolo a cada uno de los barrios, un grupo de ofertas para todos los gustos, para todas las edades, pero fundamentalmente en función de los niños y los jóvenes. Asimismo, las más de 500 instituciones que contamos en la ciudad de la cultura, entre las entidades nacionales, provinciales, municipales, estamos hablando de todos los cines, los teatros, las galerías, las casas de cultura, los museos, que van a estar
realizando una programación diferenciada en función de los diferentes públicos. Y sería muy bueno en este momento resaltar la labor del Ministerio de Cultura, que unido a las entidades provinciales nuestras, han cooperado para lograr que esto así sea de manera integrada para nuestra población. Pudiéramos estar hablando ya de las actividades de cierre del verano también, que van a estar sucediendo el día 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre. ¿Dónde las van a hacer? Y van a tener como escenario fundamental las playas del este y el oeste, con un festival deportivo, cultural y recreativo, acompañado también de variadas ofertas gastronómicas en función de los diferentes públicos que allí asisten. Las playas que van a estar, por supuesto, abiertas durante todo el verano y con opciones para toda la población habanera, ¿no? Así mismo es. Durante meses se ha trabajado muy, muy intensamente por todos los organismos en función de lograr que toda la infraestructura de las playas, es decir, todos los lugares que prestan servicios a la población, se logre una reparación adecuada y presten los servicios con la calidad, tanto en Guanabo como en las playas del oeste. Y llegamos en este momento de esta manera. También los parques temáticos de la ciudad, que van a tener también una programación ese día 3 de septiembre especial en función del cierre del verano. Los parques que, como veíamos en el Parque Mariposa, se han recuperado, es decir, hay más opciones para los niños, hay más aparatos funcionando. Asimismo, el Parque Mariposa, como se explicó ahí, ya hoy tiene 14, ya de 12 que tenía en ese momento, hoy tiene 14, pero va a llegar a 19 al concluir el verano, que es un momento cumbre para él, porque además el parque llega con las piscinas remodeladas, las piscinas populares. Sí, el Parque Lenin. Llega con sus 6 restaurantes funcionando con todo su potencial, y se trabaja muy intensamente también en el anfiteatro del parque para en algún momento poder lograr su culminación, un anfiteatro que también se ha logrado rescatar. Y como se explicó ayer, un capítulo especial también dentro de La Habana tienen los jóvenes. Y hablamos de los jóvenes porque va a haber un programa muy especial coordinado con la Unión de Jóvenes Comunistas y que ha tenido la atención permanente y el trabajo y los aseguramientos por parte de la dirección del partido y el gobierno en la capital para hacer de este verano un verano más alegre y más para los jóvenes. Y podemos estar hablando de las rutas, por los senderos de nuestra cultura e identidad, que se va a estar desarrollando todos los viernes, y que va a estar visitando lugares históricos y también va a visitar parques recreativos de la ciudad con los jóvenes, o de los campamentos de verano, con un amplio programa para los estudiantes. ¿En la ciudad dónde va a radicar el campamento? En la escuela Eduardo García. Eduardo García Delgado. Eduardo García Delgado. O de las jornadas productivas, porque también los jóvenes van a realizar jornadas productivas en función de las principales labores de la economía durante este verano, como ya nos tienen acostumbrados nuestros jóvenes. Los cursos de verano que se van a estar realizando y las actividades también en los círculos sociales al oeste de la capital. De manera tal que, como iba explicando, un lugar donde la población podrá disfrutar no solo de las bondades recreativas que ofrece la instalación o el espacio, sino que existe una variada oferta gastronómica para la familia que se ha diseñado teniendo en cuenta las posibilidades adquisitivas. Están los parques que aparecieron en el material, como usted explicó, el Parque Lenin, el Parque Armendares, que está cumpliendo aniversario también este año, el Parque Montebarreto, que se incorpora, el Parque Zoológico Nacional, el Parque 26. Son opciones como el Acuario, el Jardín Botánico, la Isla del Coco, que se debe estar incorporando este fin de semana ya, con un nuevo diseño, con equipos nuevos funcionando para el disfrute de los niños. Qué bueno, lugar céntrico y bien, bien visitado. Así es, y también algunos pequeños parques, como el Parque José Martí en Habana del Este, que se logró su rescate. Es decir, son muchas las opciones que vamos a tener durante este verano. Eso va a llevar, Osmiga, a un despliegue, imagino, por supuesto, del gobierno en primer lugar, pero de todas las instituciones, de todos los organismos que aseguran este verano, ¿no? Es así, todos los organismos y las instituciones han tenido un papel preponderante durante la preparación de este verano, y en el caso del MINSIN, el MINAL y el Ministerio de Agricultura, que también son junto a las entidades provinciales nuestras, han realizado un gran esfuerzo para lograr una estabilidad en los principales productos, en los productos fundamentales, en los mercados industriales, en los mercados agropecuarios, que si bien no satisface todas las necesidades de la población, sí llegan con una mejor oferta en este verano. Igualmente, para el resto de las instituciones que, como sabemos, participan de una forma u otra en todos los servicios básicos que se prestan a la población. De manera tal, Randy, que el propósito de las máximas autoridades de nuestra provincia, unidos de estas instituciones y estos organismos,
está en que, si bien este no sea un verano que, en el que se puedan satisfacer todas las necesidades de nuestro pueblo como se merece, sí sea un verano en el que, por la variedad de su oferta y por la calidad, sea superior al verano anterior. Y por último, un reconocimiento al esfuerzo de nuestro pueblo trabajador, el apoyo de los organismos centrales del Estado y la certera dirección del partido que nos ha permitido llegar en este primer semestre a la terminación o la reparación de más de 1.400 objetos de obra en instalaciones y en distintos centros que se han ido remodelando para el disfrute de los capitalinos, que además de permitirnos el incremento en los principales servicios que se van a estar prestando a la población, también va a brindar una opción más para aquellos que visitan nuestra capital, como usted explicó, durante esta etapa de verano. Ha hecho un esfuerzo grande la capital realmente para prepararse para el verano, incluso abriendo también nuevos servicios de taxi esta semana, otros sí. Se abrirán en los próximos días, del 15, y se van incorporando también opciones en el transporte para una capital que va a estar bastante cargada durante el verano. Gracias, Jomín, por esta información.